junto con su inseparable amigo, a él se le dotó de un mazo para poder destruir todo a su paso. Él es Bobby y Uni. ¿Qué onda, colectores? El día de hoy traemos un nuevo review de su canal Toys Gallery News y se trata pues de una figura de la línea de calabozos y dragones de Hasbro. Se trata de Bobby el Bárbaro y su pequeño amigo Uni. Pero pues vamos a revisar la caja. Al frente de la caja pues tenemos al fondo lo que es la imagen del parque de diversiones, vemos el logotipo de Calabozos y Dragones, una imagen de Bobby, también vemos una imagen de la figura de Bobby y el logotipo de Hasbro. En el primer lateral pues vemos nuevamente a Bobby con Uni, bastante padre vemos esta ilustración y pues bastante sencilla donde alcanzamos a ver parte de la escenografía del parque de diversiones pero desde otra perspectiva. En la parte de atrás pues tenemos lo que es la figura, lo que nos contiene y también vemos otras piezas que incluye esta Wave, vemos también su nombre y en la parte de abajo también vemos cuestiones de licencia y el logotipo de Hasbro. En el segundo lateral vemos reglas del juego de Calabozos y Dragones, ahí están y pues un QR para que te mande a la página. Y prácticamente eso sería todo. Ya fuera de la caja vemos que esta figura, pues igual que las otras de su misma línea, viene contenida en esta cajita, en donde pues están unas bolsitas de papel, donde pues está prácticamente toda la pieza y sus accesorios. Así es como viene, porque pues recuerden que en un momento Hasbro cambió todo esto de los blisters. Retiramos esta cajita y tenemos dos bolsitas de papel blanco, en donde se encuentran pues la pieza de Bobby, Uni y prácticamente todos los accesorios, así como pues ahí un pequeño dado que ahorita vamos a checar. Y ya fuera de su prisión de cartón, pues aquí tenemos la figura de Bobby el Bárbaro, que pues está vistiendo un traje muy al estilo de los vikingos, donde vemos este casco con unos cuernos bastante grandes, este como tipo chalequito hecho de piel, ¿no? Realmente en la serie podría ser de piel, como con unas bolitas de metal, bastante padre, bastante genial. Obviamente en la serie aquí es puro plástico, ¿verdad? Y vemos sus botas, pues hechas como de estas capas gruesas de pelo de algún tipo de animal, lo mismo que pues el tapalabos. Está bastante genial esta figura, el rostro la verdad es que está muy bonito. La figura puede agotar la cabeza en 360, pero hay que hacerlo muy despacio porque el cuello es muy pequeño y por lo tanto también lo que es la bolita que está dentro de la cabeza, igual es un plástico bastante delgado. El brazo puede agotar en 360, se puede levantar hasta allí, flexionar el codo que también es muy delgadita la articulación, así que mucho cuidado, y girar la manita en 360. Ahí está, lo que es la cintura apenas se puede mover un poquito hacia los lados. Las piernas igual se pueden abrir hasta allí, no tiene tanto rango de para que se abran en un split, así que es muy sencillo, pero bueno, bastante bien. La pierna se puede levantar hasta allí, la puede flexionar hasta este nivel y el zapatito pues se puede mover hacia los lados, un poquito hacia arriba, y prácticamente esas serían todas las articulaciones de esta figura, que la verdad está muy bonita, muy genial, pero sí es un poquito frágil, al menos yo sí la sentí muy frágil. Uni pues solamente puede agotar la cabeza en 360, ya que es una pieza que pues sirve como accesorio, ¿verdad? Es un personaje, pero al mismo tiempo también forma parte de los accesorios de Bobby el Bárbaro. Allí está, solamente agota la cabeza y prácticamente es todo, la puede mover hacia adelante, hacia atrás, así que pues es una figura semiarticulada, pero la verdad es que están bastante padres. La figura nos incluye un solo rostro que no es intercambiable, también nos incluye una mano para sostener su mazo, no es intercambiable, y por último una mano abierta que tampoco es intercambiable. Como accesorios nos incluye el mazo que le otorgan con el que puede destruir todo a su paso y también a Uni, que ya vimos que solamente la cabeza puede girar en 360, pero es una figura muy bonita. Y por último un pequeño dado como todas las figuras de esta línea para que puedas jugar Calabozos y Dragones. Y bueno, pues aquí tenemos ya posada la figura de Bobby el Bárbaro, que la verdad es una pieza bastante pequeña a comparación de todas las figuras que hemos revisado de esta línea, que pues son un poquito más grandes en tamaño, ¿verdad? Bobby es muy pequeña y pues obviamente él es el más pequeño de los integrantes del grupo,
después de esta serie de calabozos y dragones, él es un niño, es hermano de Sheila, que esa todavía no la hemos revisado en el canal. Yo pensé en su momento cuando vi la serie que iba a ser más hermano de Hank, pero no, resultó que es hermano de Sheila. Y pues bueno, está bastante padre, se ve muy genial, vemos que tiene una ropita pues muy parecida a la que utilizan los vikingos, pero pues solamente en una versión para niños. Entonces está muy genial, se ve muy bonita la pieza. Obviamente es una pieza muy frágil porque la mía, la cabeza no lograba agotar en 360, ni lo que son las articulaciones del codo se lograban flexionar, así que lo que tuve que hacer es remojar la figura entera en agua caliente. Tampoco es agua súper hirviendo, realmente fue una cosa sencilla, pero pues obviamente eso ayudó a que las articulaciones pues se logren aflojar. Entonces, si tú tienes esta figura, no la has abierto y la piensas abrir o la piensas adquirir, pues ahí ten mucho cuidado, porque sí son piezas muy frágiles, porque las articulaciones son bastante delgadas. A Bobby se le otorgan pues poderes de destrucción con este mazo, que pues literal puede destruir pues con super fuerza todo lo que toque. Entonces pues digamos que es un poder rudimentario, un poco más rústico, más fuerza bruta, ¿verdad? Más que nada, y pues está muy padre. Entonces era un chico pues de repente un poco intrépido, pero al mismo tiempo un poco miedoso, pues obviamente era el más pequeño del grupo. En su momento, como dije, yo pensé que era hermano de Hank, y siempre me recordó un poco tiempo después a Matt y a TK de Digimon, porque realmente los dos eran rubios, y pues los colores de sus vestimentas eran en su momento relativamente parecidas, ¿no? Entonces, pues algo así yo me imaginé cuando vi la serie en su momento, pero después ya con el avanzar, pues ya te dicen que es hermano de Sheila, ¿verdad? Que no se parecían en nada, porque ella era pelirroja y el niño pues era rubio, ¿no? Muy de las caricaturas y muy de las series animadas que tienen pues el cabello de distintos colores, ¿no? Como Shun e Ikki de Saint Seiya. Pero la verdad está muy genial, es una pieza, como dije antes, bastante pequeña y por lo mismo es bastante frágil. Y pues yo te recomiendo que mejor cheques las articulaciones antes de flexionar solamente así por hacerlo, porque si yo lo hubiera hecho así, la verdad es que la pieza se hubiera roto. Entonces ahí te encargo que pues tengas mucho cuidado con estas piezas de calabozos y dragones. La figura de Bobby el Bárbaro mide 12 centímetros de altura y salió a la venta según la página de Hasbro en el 2023. Es una figura bastante genial, bastante padre y que poco a poco pues estamos completando en el canal. Ya solamente nos faltan pues 3 cajas más por revisar, lo que es Diana, Sheila y el villano junto con el amo de los calabozos. Y prácticamente ya estará completada esta saga de Calabozos y Dragones, la serie animada, que la verdad está muy genial, y que pues si juntamos los bordes de las cajas tenemos un pequeño póster ahí. Entonces está muy padre esta línea de Hasbro. Y pues aquí le puse un poco de efectos de explosiones, de fuego, la verdad es que se ve muy genial. Y pues es una pieza que te recomiendo, pero que sí es pues bastante delicada. Y dinos a ti qué te ha parecido la figura de Bobby el Bárbaro y Uni de esta línea de Hasbro de Calabozos y Dragones. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, collectors. Bye.